Buenas tardes, este es Día Político Fortense y estamos en vivo desde el Congreso Nacional de la República. Bueno, antes de platicar de otros temas, vamos a escuchar lo que está presentando el diputado Yavés Avillón, diputado del Libre por el departamento de Comayagua. Vamos a escuchar atentamente lo que está presentando aquí en la Cámara Legislativa el diputado Yavés Avillón esta tarde aquí en el Congreso Nacional. El trámite relacionado con la adquisición de los servicios mencionados en el párrafo anterior, los gerentes administrativos deberán constatar que las dependencias que lo soliciten acompañan las cotizaciones en referencia. Las instituciones del gobierno central, descentralizado y desconcentrado, así como los proyectos nacionales aprobados, deberán ser tomados en cuenta para la empresa de correos nacionales Honducor. El artículo 9, el presente decreto legislativo entrará en vigencia en el día de su publicación diario, publicado en el Diario Oficial de la Gaceta, dado en la ciudad de Tegucigalpa, en el municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los 12 días del año 2022, Ruiz Leonardo Redondo Guifarro, presidente, Carlos Armando Zelaya, secretario, Luz Angelita Smith, secretaria. Compañeros, creo que ya es hora de rescatar nuestro correo nacional. Creo que es una institución que deberíamos darle la importancia debida, y así como nos hemos dado la tarea titánica y muchos no nos han dado, como dice, buenos augurios, así como se va a recuperar por mandato de nuestra presidenta, se va a recuperar Hondutel, se va a recuperar la ENE, tenemos que recuperar también la empresa de correos de Honduras, Hondupor. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente. Bien, esto es lo que ha manifestado el diputado Yavés Avillón. Ha presentado una iniciativa de ley encaminado precisamente a poder rescatar algunas instituciones del Estado. En este caso, ha propuesto que se establezca una ley especial para rescatar el Correo Nacional, Hondupor, de tal manera que esta institución pueda ser más ágil en su trabajo administrativo y también en su trabajo técnico. Al igual dice que se ha presentado iniciativas de ley acá para el rescate de instituciones como la ENE. Es oportuno también rescatar otras instituciones. Vamos a seguir escuchando aquí iniciativas de ley en el Congreso Nacional de la República. Antes de hablar de otros temas, porque como lo ha dicho el presidente, este poder del Estado a las 6:40 de la tarde de hoy concluye esta reunión. Seguimos escuchando las iniciativas de ley aquí en el Congreso Nacional. El oficio en hacer la gestión para que la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito pueda extender en la ciudad de Santa Rosa de Copán la licencia de conducir pesada. Resulta que esta es un documento que se vuelve una herramienta de trabajo para muchos copanecos y para muchos hondureños. Y en vista de que Santa Rosa de Copán es una ciudad donde convergen la actividad económica, social y política de tres departamentos, Copán, Lempira y Ocotepeque, hoy quisiera hacer una moción orientada a que la Dirección Nacional de Tránsito y Vialidad pueda hacer ese trámite en Santa Rosa. Resulta que es parte de la ley, y así lo manda, que quien haga ese trámite debe recibir alguna capacitación en el INFOP y deben hacerse pruebas que lo faculten como apto para poder obtener ese documento. En la ciudad de Santa Rosa de Copán también hay una sede del INFO. Y es por eso que yo aspiro a que a través de esta moción, y en vista de que existen los elementos suficientes, pueda hacerse realidad realizar ese trámite en Santa Rosa. Y es por eso que, basado en estos razonamientos, vengamos acá, por favor, vengamos acá. Vamos a platicar con el diputado Sergio Castellanos. Él es el diputado del Partido Libertad y Refundación por el departamento de Santa Bárbara. Bueno, el diputado va a presentar una moción este día aquí en el Congreso Nacional. Y yo quiero que nos explique aquí en Día Político en TSI qué significa, cuál es el objetivo, qué persigue esta moción. Diputado, buenas tardes. Hace aproximadamente más de un mes, un 8 de junio, fue asesinada en la Espadera Lempira la niña Alison Argueta.
En un primer momento, bueno, todos creíamos que había sido, la causa de su muerte había sido el estrangulamiento, ¿verdad? Y la mordedura de un perro. En un momento estaba muy de moda, o se había puesto en el plano mediático las agresiones de los perros Pitbull. Sin embargo, días después trasciende a nivel público una autopsia que hace el Ministerio Público, donde dice que Allison no fue asesinada por el perro, sino que la niña fue asesinada, vea, por personas. Y no solo eso, sino que había sido abusada sexualmente y había sido abusada durante muchos años. Ahora, mire, los niños nosotros tenemos que cuidarlos. O sea, con todo respeto, los niños suyos, no solo los tiene que cuidar usted, la sociedad tiene el compromiso de cuidar los niños del barrio, del municipio, del país, porque son el futuro de este país. Pero a un mes que nos dimos cuenta de esto, el Ministerio Público no ha hecho absolutamente nada. Eso ha pasado al olvido, aun cuando nuestra presidenta se manifestó exigiendo que esclarecieran estos hechos. Entonces yo me pregunto, y le exigimos al Ministerio Público que investigue inmediatamente esto, que se investigue, que sea algo de máxima prioridad. Un país donde los niños no les importa, una institución como el Ministerio Público, donde los niños pasan a un segundo plano, y sobre todo el temor que tenemos todos, que este sea un caso más. Este caso no debe ser emblemáticos, sino que debe generarse escarmiento para que en Honduras se empiece a hacer un antes y un después sobre lo que es el respeto a los derechos de la niñez. Porque el caso de Allison no es un solo caso. Hay varios casos que han sucedido, están sucediendo y van a seguir sucediendo de abuso y de respeto a la infancia de este Honduras. Es decir, usted con su propuesta acá, con su moción, es decir al Ministerio Público que ya brinde un informe final. El Congreso exige al Ministerio Público que este caso de Allison sea algo de máxima prioridad. Es un caso emblemático. Que las investigaciones se agilicen y que se aplique la ley en forma implacable a aquellas personas que estuvieron involucradas en el asesinato de una niña de 9 años. No estamos hablando de un solo asesinato. O sea, Allison no solo fue asesinada, fue abusada sexualmente, fue golpeada y tenía secuelas de abuso sexual de hacía varios años, según el informe del Ministerio Público. La autopsia que hicieron. Pero nos extraña y nos molesta y nos da rabia que a un mes del asesinato de esta niña, el Ministerio Público sigue ese callado, cuando tenía que haberse dado prioridad a esta investigación. Ahí andan los asesinos de Allison, andan en la calle. Y si andan en la calle, otros niñas y niños pueden correr el mismo peligro y terminar bajo las mismas condiciones en que terminó Allison. Ahora, Sergio, ¿qué pasa con la tenencia de estos perros que son altamente peligrosos? ¿Vendrá al Congreso Nacional alguna iniciativa de ley? Repítame. ¿Qué pasa con la tenencia de perros que son altamente peligrosos? ¿Vendrá al Congreso alguna iniciativa de ley? Uno se pregunta quién es peligroso, si el perro o el que cría al perro, ¿va? Yo creo que hay algunas razas, ¿verdad?, que ya por su genética realmente son razas que ponen en peligro a las personas. Tenemos, por ejemplo, el caso de los perros Pitbull, ¿va? Incluso usted revisa su historial, son perros que fueron creados, ¿verdad? Y fueron creados realmente para pelea de perros, ¿verdad? Entonces yo creo que sí debe haber un control sobre eso, pero también deben haber sanciones para las personas que tienen perros. Porque usted, mire, usted puede tener la raza más mansa de los perros, o puede tener la raza más agresiva, pero depende cómo usted la cría, cómo usted forme al animal, así se va a comportar el animal, pero es su responsabilidad. Porque si en su casa usted tiene un perro agresivo, ¿verdad?, y ese perro ataca a otra persona, ya sea un niño, ya sea un vecino, etcétera, usted tiene que responder por eso. No, el perro, al final de cuentas, es un animal que se cría dependiendo de cómo usted lo haya criado, ¿verdad? Bueno, gracias, diputado Sergio, muy amable. Porque va a pedir la palabra para presentar esto que nos ha dicho aquí en Día Político el diputado Sergio Castellanos, en el sentido de buscarle, que el Ministerio Público, que el Congreso Nacional exija al Ministerio Público exhausta investigación sobre la muerte de la niña Allison allá en Santa Bárbara. Mire, yo voy a la primera pausa porque cuando regrese voy a tener el tema de la Corte Suprema con algunos diputados acá en el Congreso Nacional. Ya regresamos, estamos en vivo en Día Político desde el Congreso Nacional. Seguimos en vivo desde el Congreso Nacional de la República. Diputado Yossi Toscano, un gusto saludarle. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarle. Gracias por el espacio para dirigirme al pueblo hondureño.
Hablemos un poco del tema de esto que ha propuesto el presidente del Congreso Nacional de la República en la Comisión de Asuntos Constitucionales, de tal manera que se pueda establecer una comisión de notables hondureños que han triunfado en el exterior para ser parte de la Junta Nominadora. Muchos han criticado esto, dicen, bueno, si entonces esté respetando la Constitución, porque es la Junta Nominadora la que debe de proponer. Deme su opinión, por favor. Bueno, Partido Salvador de Honduras anunció antes del receso que tuvo el Congreso Nacional, que nosotros íbamos a denunciar cualquier injerencia política tradicional en el proceso, pero que invitábamos a toda la sociedad civil a que fuera observadora y garante de este proceso. Esta comisión de notables, de personas responsables, de hondureños, visibles, le viene a dar fuerza a este proceso, porque este proceso estaba secuestrado por una mal llamada sociedad civil que solo ha avalado la corrupción en el país. Sin embargo, apelamos a que toda la sociedad civil en general se sume a este proyecto, a este proceso, y pueda verificar que la Corte Suprema de Justicia sea de acorde al beneficio del pueblo hondureño. Bueno, viene mucho trabajo, ¿verdad? Viene mucho trabajo que hacer para el tema de corte. ¿Está preparada su bancada para escoger las mejores personas de las 45 que va a llegar acá? Tiene que escoger 15. El Partido Salvador de Honduras está listo. Vamos a denunciar categóricamente cualquier injerencia de los políticos tradicionales que quieran repartirse el pastel. Si nosotros no logramos los votos para establecer una Corte Suprema de Justicia como el pueblo hondureño se lo merece, vamos a denunciar ante el pueblo y ante todos los medios de comunicación si los políticos tradicionales vuelven a repartirse el pastel para afectar al pueblo hondureño. Está diciendo, y lo está diciendo un diputado del Partido Salvador de Honduras esta tarde, ustedes van a estar vigilantes que no trastoquen. Es decir, si vienen 45 y si esa nómina de 45, los primeros 15 están mejor evaluados, esos deben ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia debe estar con 15 hondureños a la altura de lo que el pueblo necesita hoy y merece, que se recupere el orden constitucional y que los magistrados impartan justicia, no el chiste que nos ha traído tanta tristeza que hoy tenemos en esa corte. Vamos a denunciar la política tradicional que quiera repartirse el pastel, como ellos mismos lo han denominado. Bueno, la comisión de notables, Sir Salvador Moncada, la señora Botassi, son personas notables. ¿Usted cree que de una u otra manera tendrán algún tipo de interés de venir al país y nombrar y ser partícipes del nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia? Todo buen hondureño quiere sumarse a este proceso. Vamos a luchar por la Corte Suprema de Justicia. No hay un hondureño de bien que se oponga a la observación nacional e internacional y a la integración de toda la sociedad civil para el beneficio del país. Ahora, el procedimiento va a comenzar cuando apruebe la ley, la nueva ley de Junta Nominadora. Tengo entendido que ya está listo el dictamen y que se va a ser presentado, no sé si sabemos si hoy o mañana, pero que esta misma semana va a ser presentado y puede ser también discutido y aprobado. Bueno, nosotros estamos a la espera, vamos a estar vigilantes y repetimos. Nuestra arma es el pueblo hondureño para defender al pueblo hondureño. Por eso nosotros hacemos un llamado a la conciencia de los políticos tradicionales que aún están moviéndose, que se detengan y que se sometan a los procesos de transparencia y anticorrupción para que la Corte sea para los hondureños, por los hondureños. Necesitamos darle un cambio a esta Corte Suprema de Justicia. Necesitamos que se imparta justicia, que se acabe la mora judicial, que se acabe esas sentencias que benefician a los ricos, los hacen más ricos, y que al pobre pueblo hondureño lo tiene en la pobreza. Ese es nuestro llamado. Súmense al cambio, súmense a la lucha anticorrupción por recuperar la Corte Suprema de Justicia. Vienen cosas importantes, entonces, sin duda alguna, y creo que ustedes van a ser un elemento importante, y ojalá tengan la fuerza y, por supuesto, la prontitud de denunciar
cualquier irregularidad que se quiera hacer en el proceso de escogencia de nueva Corte Suprema de Justicia. Así es. Es nuestro compromiso con el pueblo hondureño. Sabemos que están expectantes a lo que haga la bancada del Partido Salvador de Honduras y no vamos a defraudar. Por eso insisto que el pueblo hondureño es nuestra arma para defender la institucionalidad y la Constitución de la República. Si queremos un poder del Estado como la Corte Suprema de Justicia, el pueblo hondureño debe alzar la voz y oponerse a los políticos tradicionales que quieren repartirse el pastel. Sí, gracias, muy amable. Yo soy Toscano, diputado del Partido Salvador de Honduras, participando con nosotros aquí en el programa Día Político. Yo quiero platicar con la diputada Erika Urtecho. Gracias, muy amable, Josy. Yo quiero platicar con la diputada Erika Urtecho, diputada del Partido Liberal, por el departamento de Gracias a Dios. Porque mire, hay una plataforma que se denomina Plataforma Nacional de Incidencia Indígena de Honduras. Es una plataforma que en las últimas horas ha pedido precisamente al gobierno de la República, a la Secretaría de Salud, la pronta intervención sanitaria en el departamento de Gracias a Dios. La diputada Erika Urtecho, ¿cómo está, diputada? ¿Todo bien? Un gusto, Ramón. Gracias por esta invitación y gracias por estar tan pendiente de los sucesos que acontecen en el departamento de Gracias a Dios, que por años ha sido olvidado, marginado, ignorado, y hoy ustedes, los medios de comunicación, están muy pendientes de lo que pasa en el departamento. Mire, aquí tengo yo un documento, también lo ponemos en pantalla, por favor, ahí en TSI. Es este documento de la Plataforma Nacional de Incidencia Indígena de Honduras. En este documento están pidiendo muchas cosas, pero entre ellas que para que el municipio de Cruz Laguna, aquí están pidiendo para varios municipios del departamento de Gracias a Dios una intervención sanitaria en el hospital de Puerto Lempira y otros centros hospitalarios, centros de salud. Usted ya lo había dicho aquí en la Cámara Legislativa. ¿Qué pasó? ¿No han respondido, Erika? Bueno, la problemática del departamento de Gracias a Dios en la temática de salud ha sido histórica. Eso no se puede desconocer. En el mes de marzo, el hospital de Puerto Lempira se declaró en crisis sanitaria debido a que, por la falta de médicos especialistas, se fueron los dos médicos de cirugía que estaban, y hemos estado súper complicados. Luego, evidentemente, la situación en la que se encuentran los centros de salud no son lamentables realmente, y me ha tocado la verdad estar trasladando con el apoyo de la policía y la Fuerza Armada más de 200 personas que llevo ya a esta fecha. Ha sido muy duro luchar para que poder trasladar, porque es caro y estamos debatiendo entre la vida y la muerte de las personas. Ahora, después de qué ha sucedido en el transcurso de este tiempo, hice el llamado del SOS a través del Congreso, me reuní con el ministro de Salud, Mateo, luego estuvimos en una gira con el Colegio Médico, con la presidenta de la Comisión de Salud, Julia Figueroa, Néstor Llanes, el diputado de Libre. Y de todo esto, el ministro Mateu asignó 20 millones adicionales al hospital de Puerto Lempira. Estamos dando esos pasos, ¿verdad? Asimismo, anunció que estaría llevando 3 hospitales móviles a zonas alejadas en el departamento de Gracias a Dios. Luego nos dimos cuenta, él mismo informó que no estaban en buen estado y que por tanto iba a tener que construir 3 clínicas en zonas alejadas. Esos son los avances que se han dado hasta el momento. Sin embargo, yo presenté el 3 de mayo un proyecto de ley aquí en la Cámara Legislativa acerca de poder darle aumento de presupuesto al hospital de Puerto Lempira, porque aunque ya se le asignaron 20 millones, realmente se queda demasiado corto. Y después de esa gira que hicimos con la Comisión de Salud del Congreso Nacional, nos dimos cuenta que la región sanitaria necesita por lo menos 50 millones más para compra de medicamentos. El trasladar los medicamentos desde aquí es caro, y luego trasladarlo con el acceso complicado que tiene el departamento de Gracias de un municipio a otro es todavía más caro. Así que es importante, yo hago un llamado a mis compañeros de la Cámara Legislativa, al presidente del Congreso, Luis Redondo. Yo sé que ya han pasado a dictamen de finanzas y a dictamen de salud este proyecto de ley. Yo estoy confiando que la ministra de Finanzas y que el ministro de Salud saben y conocen la necesidad que tiene el pueblo de la Mosquitia y que estarán apoyando la aprobación de este decreto de ley para poder aumentar el presupuesto como corresponde a estas dos entidades de salud. Permítame, Erika, solo quiero escuchar un poquito lo que está diciendo aquí el diputado presidente de bancada del Partido Nacional. Escuchemos un momento. No podían poner que comisión interna.
Y cuando publiquen van a decir que los compañeros no trabajan, que no devengan el salario que se les paga. Entonces yo le solicito nuevamente, compañero Redondo, integre a los diputados que quieren trabajar. Que no devengan el salario que se les paga. Entonces yo le solicito nuevamente, compañero Redondo, integre a los diputados que quieren. Y hay comisiones que no trabajan. Usted me integró en la misma con Jorge Cálix. Me imagino para que no nos convoquen a Cálix y a su servidor, porque en esa comisión nunca nos han convocado las de promoción e inversiones. Ni sé quién es el presidente, ni sé quiénes son los compañeros diputados. Entonces hay muchos irresponsables que están en comisiones y no trabajan, y usted lo conoce bien. Al final siguen trabajando, terminan trabajando uno o dos diputados. Entonces son cosas que hay que corregir. Aquí hay muchos hombres y mujeres con el deseo de trabajar por Honduras, de aportarle a este Congreso y de apoyar al gobierno en cosas o iniciativas que sean a favor de la gente. Pero usted no nos quiere dar la oportunidad. Y termino diciendo que también se lo dije en privado y lo hemos hablado aquí con los compañeros. Cada uno presenta una iniciativa de ley como diputado del Partido Nacional. La iniciativa de ley establece el artículo 53 de la ley orgánica cómo se forma el cuerpo de una iniciativa de ley: exposición de motivos, considerandos, artículos, pueden ser capítulos, títulos o artículos, y dice lugar y fecha y firma del diputado, nada más. Eso es lo que contiene. No dice la ley que si no se le dice presidente fulano, secretario fulano, se tiene que engavetar. Y nos están quitando esa atribución de iniciativa de ley, engavetando todas las iniciativas que presentamos donde no se pone el nombre suyo o el diputado Carlos. La ley no lo dice. La firma del presidente o del secretario es cuando ya se aprueba la ley y se envía sanción. Ahí tiene que ir en la iniciativa de ley el nombre de secretario. Yo le pido, compañero Redondo, y a los compañeros que están al lado suyo, hay que tener la madurez política, hay que construir por Honduras, hay que trabajar. Esta bancada está con toda la intención de colaborar, pero hemos visto en 6 meses ya de gobierno que lo que menos quieren hacer es construir por Honduras. Lo que menos quieren hacer es dialogar con las demás fuerzas políticas. Por muy buena disposición e intención que tengan estos partidos, yo creo que es un reclamo directo del jefe de bancada. Escuchemos a Luis Redondo, presidente del Congreso. Quien las hace, se las imagina. Congresista Tomás Zambrano, yo solamente lo voy a responder así. Quien las hace, se las imagina. O quien las ha hecho, se las imagina. Este no es el caso. Sí se hizo una distribución en base a una nota que usted mandó a la Secretaría de las Comisiones y se va a comunicar oportunamente. No va a ser cuando usted lo solicite, va a ser cuando eso esté listo, pero sí se hizo. Prueba de ello es que usted ha escuchado los nombres de algunos compañeros suyos en la nueva comisión, por ejemplo, de Cultura, que se creó aquí, que hemos considerado también a los que usted considera de su Partido Nacional, miembros de su bancada. Sin embargo, para este poder del Estado, los miembros electos del Partido Nacional son los 44. No son los que usted determine, porque usted no es la autoridad para determinar quién es electo o no por el Partido Nacional. Fueron los electores los que lo eligieron. En cuanto a la solicitud que usted ha hecho, es cierto, han venido varios proyectos de decreto. Algunos no tienen ni siquiera exposición de motivos, otros ni siquiera vienen firmados por el diputado y vienen mal formados por diferentes razones. Nosotros vamos a dar la oportunidad de que lo vuelvan a presentar, como hizo la otra vez uno de sus compañeros, firmó adecuadamente el proyecto y se le dio lectura y se le dio trámite. Y así va a ser con todos los proyectos de decreto en este poder del Estado. Solamente mencionar eso y, claro, las comisiones de dictamen van a proceder a hacerlo, en muchos de ellos, para que no quepa ninguna duda. Muchos de los proyectos de decreto que se han presentado acá, que requieren de opinión, se espera opinión, se han recibido muchas, y muchos de ellos todavía, que ya están listos, que ya tienen opinión, todavía hace falta la firma de los miembros de las comisiones de dictamen. Y no porque no vengan a trabajar, sino porque en este momento, y para ser responsable, hoy vamos a estar a 20 minutos más en sesión
están resentidos de salud, muchos de ellos. Por eso es que todavía algunos. Regreso aquí en Día Político por TSI. Quiero concluir aquí en Día Político de TSI con la sugerencia que la diputada Erika Urtecho le quería hacer al ministro de Salud y también de Educación. Por favor, Erika. Bueno, solamente decirles que he visto la buena voluntad que tienen tanto el ministro de Salud como el ministro de Educación, pero también pedirles a mis compañeros de la Cámara Legislativa que me ayuden a apoyar el decreto que presenté el 3 de mayo para aumentarle el presupuesto al hospital y que ahora también se puede, ese mismo presupuesto, también darle a la región sanitaria de salud que incluye todas las clínicas que tenemos allá, todos los centros de salud. Sé que está ese dictamen de manos del Ministerio de Salud, sé que ese dictamen también está el Ministerio de Finanzas y pedirle tanto a ambos ministros que por favor escuchen el clamor del pueblo y que puedan apoyarnos para que podamos todavía extender más esa ayuda y esa mano solidaria hacia el pueblo de Gracias a Dios. Gracias, Erika. Ella es diputada por el Departamento de Gracias a Dios. Diputada, por supuesto, están pidiendo intervención, emergencia sanitaria en este Departamento de Gracias a Dios. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted, amigo y amiga, una feliz noche. Y que tampoco al Ministerio Público.